Hola, muchas gracias a todos. Como bien dice mi compañera, soy Marina Martínez y vengo del Laboratorio Láser para la Ciencia del Patrimonio del Instituto de Química Física Roca Solano, del CSIC. Como prácticamente todos vosotros sabéis, los barnices se han utilizado y se utilizan a lo largo de la historia, tanto con fines estéticos como protectores. Pero a lo largo de los años van sufriendo diferentes cambios, tanto físicos como estructurales, que van generando diferentes tipos de degradaciones, como son el amarillamiento o el oscurecimiento del barniz producido principalmente por la oxidación. Por este motivo, es muy común que el barniz se retire, es decir, una remoción total de este barniz y su reemplazo por barnices nuevos. Es por ello que la evaluación del espesor del barniz degradado es de gran importancia para una correcta intervención, ya que poder conocer el espesor concreto y los procesos de degradación producidos en el mismo nos pueden ayudar a hacer una correcta intervención. En este sentido, existen diferentes técnicas analíticas, como son la tomografía de coherencia óptica, la microscopía de luz ultravioleta o la microscopía electrónica de barrido, destacando que estas dos son técnicas destructivas. En los últimos tiempos se ha introducido dentro del campo de las ciencias del patrimonio la microscopía óptica no lineal. Esta es una técnica que se basa en un láser ultrarrápido de femtosegundos, es decir, ultracorto y ultrarrápido, que está dentro del rango espectral del infrarrojo cercano. Tiene tres modalidades: la fluorescencia por excitación multifotónica y las generaciones del segundo y el tercer armónico. Lo que permite esta técnica es determinar de una forma precisa la estructura y la composición de los materiales multicapa de una forma no invasiva con una resolución micrométrica. Es decir, lo que nos permite es hacer un análisis estratigráfico de forma no destructiva o no invasiva. El objetivo de esta presentación es llevar a cabo mediante microscopía óptica no lineal la evaluación de los cambios químicos en profundidad y determinación de espesores de barniz terpenoide envejecido natural y artificialmente. Las muestras son un conjunto de cuatro barnices que se prepararon en sus correspondientes disolventes y en una proporción de 30-70. Se realizaron cinco muestras de cada uno de estos barnices, que fueron envejecidos con diferentes procesos de condiciones de envejecimiento. Y además, luego fueron almacenados durante 10 años en condiciones de oscuridad. Cabe destacar que las muestras 1 y 5 de cada uno de estos barnices no fueron sometidas a envejecimiento acelerado, simplemente presentan diferentes grados de espesor, es decir, la muestra 1 es considerablemente más gruesa, más ancha que la muestra 5, y fueron depositadas sobre portas de vidrio. Los métodos que utilizamos fueron la perfilometría óptica, la espectroscopía de fluorescencia inducida por láser, la técnica LIF, y la microscopía óptica no lineal en su modalidad de fluorescencia por excitación multifotónica. Yendo a los resultados, primero analizamos las muestras mediante perfilometría óptica. Esta es una técnica que nos permite determinar los perfiles de las muestras y obtener el perfil de cada una de las muestras analizadas. En sí no es una técnica destructiva, pero requería de un raspado de la muestra para tener la base de la misma y poder obtener el perfil. Por lo tanto, pasaría a ser en este caso una técnica destructiva. Por lo tanto, lo que podemos decir aquí, además, es que los resultados de la perfilometría óptica nos sirven para determinar los espesores de los barnices y validar los valores obtenidos posteriormente por la microscopía óptica no lineal. También analizamos las muestras mediante LIF. Esta es una técnica espectroscópica que lo que nos permite es determinar la composición molecular de las muestras, pero además lo que en este caso nos permitió es, por un lado, validar los sistemas operativos para láser para la microscopía óptica no lineal y a partir de la fluorescencia, análisis de la fluorescencia en superficie, pudimos ver los procesos de degradación, ya que observamos cómo a medida que iban las muestras que presentaban mayor envejecimiento artificial, iban incrementándose la fluorescencia. Asimismo, también pudimos ver cómo aquellas muestras que presentaban los mismos niveles de envejecimiento, es decir, un envejecimiento natural, presentaban más fluorescencia a medida que las muestras eran más delgadas. Por lo tanto, podemos decir que los resultados del LIF sirven para establecer los procesos de degradación en superficie y determinar las condiciones láser de operación para la microscopía óptica no lineal, bueno, fluorescencia por excitación multifotónica, concretamente. Antes de meterme en los resultados de la fluorescencia por excitación multifotónica, quiero explicar muy brevemente cómo es el sistema experimental. Esta consiste en un láser de titanio zafiro que emite a 800 nanómetros, como decía, en el rango del infrarrojo cercano, que va dirigido por diferentes componentes ópticos a través de un objetivo que tiene una gran apertura numérica.
Este objetivo permite focalizar el láser sobre la muestra, que está situada sobre una plataforma motorizada. La señal es recogida nuevamente por el objetivo y se dirige a un beam splitter, que es un otro componente óptico que deja pasar el 30% hacia una cámara, que, por la cual monitorizamos los análisis que estamos realizando, y el otro 70% pasa a un fotomultiplicador, a un amplificador y finalmente nos llega al ordenador. La señal que nos llega es una señal de estas características. Por un lado tendríamos la intensidad, que es en unidades arbitrarias, y en el otro la profundidad, es decir, el láser va en esta dirección. Los resultados, bueno, lo que hicimos también fue comparar las medidas de fluorescencia por excitación multifotónica y perfilometría óptica en barnices no envejecidos. Lo que pudimos obtener, vimos, es que existía una correlación. Cabe decir que en las medidas por perfilometría óptica se tiene que hacer una corrección que se llama el factor F, que tiene en cuenta el índice de refracción de los materiales y la apertura numérica del objetivo. Una vez corregido, puesto, pudimos observar que los valores obtenidos entre ambas técnicas son similares, por lo tanto quedaría validada la técnica. Bueno, en este sentido, existe concordancia entre los resultados obtenidos en ambas técnicas. También comparamos los perfiles entre el barniz no envejecido y el barniz envejecido. Claramente se puede ver que existe una diferencia en esta región. Pudimos observar que la zona de barniz degradado presentaba un pico de mayor fluorescencia. Y, bueno, en este caso se realizó un ajuste mediante una lorentziana. Ya pasando a las muestras de estudio propiamente, lo que hicimos en primer lugar fue comparar las muestras de barniz envejecido naturalmente. Vimos que existía una correlación entre los valores obtenidos por la perfilometría óptica y la microscopía óptica no lineal, la fluorescencia por excitación multifotónica, y lo que determinamos fue el gradiente de degradación, es decir, qué porcentaje de la muestra estaba oxidada o degradada en relación a la muestra total. Vimos como aquella muestra que presentaba un mayor espesor, el gradiente de degradación era considerablemente más bajo que aquella que el espesor era considerablemente más delgado. Por lo tanto, podemos decir que a menor espesor de barniz, mayor gradiente de degradación. Cuando comparamos los barnices envejecidos artificialmente, nuevamente vimos que la técnica de la perfilometría óptica respecto a la fluorescencia por excitación multifotónica quedaba validada y cómo los gradientes de degradación, a medida que iban subiendo las horas de envejecimiento artificial, se iba incrementando. Por lo tanto, en este caso, podemos decir que a mayor tiempo de envejecimiento, mayor gradiente de degradación. Y ya pasando a las conclusiones, lo que tenemos, por lo tanto, es que el IF nos permite conocer la composición estructural molecular de los barnices, así como los cambios químicos producidos por el envejecimiento. Y además nos ayuda a establecer los parámetros láser para las medidas de fluorescencia por excitación multifotónica. El análisis no invasivo por microscopía óptica no lineal en la modalidad de fluorescencia por excitación multifotónica sirve para la determinación de espesores y la degradación en profundidad de los barnices terpenoides. El análisis mediante esta técnica nos ha permitido la determinación del gradiente de degradación de los barnices y su correlación con la naturaleza, el espesor y el tiempo de envejecimiento de las muestras. Y por último, y muy importante, es que la buena concordancia entre los valores de la fluorescencia por excitación multifotónica y la perfilometría óptica han permitido validar el uso de la microscopía no lineal en barnices terpenoides. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta. De hecho. Gracias, Marina. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, de verdad, absolutamente fascinante. Pero como conservadora restauradora, entiendo que de momento lo que estáis haciendo, como has insistido en, nos has insistido mucho en ello, es validar la técnica, hasta qué punto esto puede ser útil. Me pregunto ya, tratando de proyectar pues, a nuestro trabajo de conservación-restauración, si cabe la posibilidad en el medio a largo plazo de monitorizar una limpieza. Bueno, primero yo también soy restauradora. Y sí, bueno, está en estudio. Justamente mañana mi compañera, Laura, va... Me pregunto en tiempo real.
En tiempo real se puede ir monitorizando. Bueno, ahí está también Mohamed, que posiblemente pueda explicar mejor esto, pero si no me equivoco, hay sistemas que puedes ir haciendo limpieza y a la vez haciendo el LIF, ¿puede ser? Sí. O LIFs. Bueno, sí, espectroscopía, microscopía, que pueden ir monitorizando. Yo no lo he hecho personalmente, entonces no sé exactamente cómo funciona, pero sé que existe. Y luego la idea, yo creo que un poco a futuro, es poder ir calculando concretamente cuál es el espesor, o sea, cuál es la parte degradada del total del barniz, y hacer una limpieza selectiva. Lo que permite además es mantener el barniz original, que creo que es bastante importante y bastante interesante de poder llegar a ese punto. Sí, muchas gracias Marina, lo has explicado bastante bien, muy bien. ¿Qué voy a decir? ¿No? Bueno, sí, quería mencionar, que el microscopio este óptico no lineal no es comercial, es un microscopio que hemos construido nosotros en el laboratorio. A su pregunta, que sí, se puede llevar una monitorización de la cantidad del barniz que estás eliminando a través de la colección de los perfiles en el modo de scattering hacia atrás. Cada vez que vas eliminando barniz, podría ser calculando el perfil del barniz el remanente. Además, ahí hay una imagen que ha enseñado Marina, donde se ve... donde se ve cómo se ha ido adelgazando una capa de barniz y se ha ido en el modo de imagen determinando el espesor del barniz remanente. O sea que se podría perfectamente. Lo único que el pero que se le puede echar a esta técnica es una técnica que requiere de una fuente de excitación bastante sofisticada, que requiere obtener un láser de femtosegundos que podrías llevar a un sitio, por ejemplo, que sea portable, en lugar de portátil, portable, y solamente creo que lo demás se puede construir perfectamente y llevar a cabo las medidas que sí. Depende del espesor. Estas medidas, por ejemplo, que eran, bueno, rondan desde los 30 micras hasta los 130, igual en 15 minutos, depende, o sea, es un tiempo, o sea, que requiere de un tiempo, no es automático, pero es eso, ronda, sí, yo creo que la media estará en unos 15 minutos. O sea, va haciendo los pasos, porque la muestra se pone sobre una plataforma que va subiendo y entonces el láser está fijo y va profundizando y cada segundo hace una micra. Entonces, claro, depende del espesor, se tarda más o menos. Vale, pues ya lo podemos dar por concluido. Vale, muchas gracias, Marina.